Y vamos a platicar con Yolanda Ventura, con Odiseo Bichir, que viene corriendo porque tuvo llamado, de esta obra que se llama Checa tu Mail. ¿Cómo estás, Yolanda? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás? Pues feliz de hacer teatro, que pues a mí sí me fascina, y feliz de estar aquí con toda la gente que nos ve y que nos escucha. Y feliz de estar con Odiseo. Oh, bueno, claro, todavía más, porque la verdad más es feliz. Sí, los ensayos han sido muy duros, entonces pudimos estar juntos. Ya viene. Ahí viene, corriendo. Ay, ven, ¿sí? Está viendo en la tele. No, es que se asomó para ver si no cruzaba. Hola, hola, ¿cómo están? Oh, bien, ¿y ustedes? Hola, Maxim, ¿cómo están? Bien. Todos bien, gracias. Hola. Corre que corre. Mira. ¿Mandé? Que vienes, corre que corre, pero ya llegaste. Sí, pues así es. Sí, qué bueno. Gracias. Pues muy felices, te digo, de trabajar. Estuvieron juntos. Duros los ensayos, me decías, ¿pero por qué? Porque la obra, que pareciera que es muy sencilla, es muy complicada porque no hay escenografía, nada más es una pantalla atrás. La obra en Estados Unidos se hace off-Broadway y es teatro en atril, como los monólogos de la vagina. Okay. Y aquí quisieron hacer una propuesta diferente, y entonces es de memoria. Y los personajes no interactúan entre ellos porque todo es a través de mails y de mensajes. Es un enredo amoroso donde un matrimonio, es un divorcio vía mail, realmente. El marido le pone los cuernos con una recepcionista y le regala una computadora a su esposa y se equivoca, y en lugar de mandarle el mensaje cachondón a la recepcionista, se lo manda a la esposa. Y la esposa dice, esto no es para mí. Esto no, porque ella es toda fresa y toda popis. Bueno. Y le manda un mensaje y ahí es donde vienen todos los enredos. Que ahora es muy actual este asunto, porque ahora con el WhatsApp y con los Messengers, sí, te equivocas, bueno. Sí, pueden suceder un error cosas. De dedo y ya se va y para adiós. Otro lado. Oye, ¿quién más está? Gerardo González. Fantástico, está delicioso Gerardo González. Sí. Está Irene Moreno, está haciendo Mariana. Gerardo González hace Gabino, que es el amigo del esposo. Y Crisanta Gómez, que es el amigo del esposo de Jimena, que hace Yolanda, de Matías. Que lo hace él. Y Crisanta Gómez y Violeta Isfel alternan con el personaje de Estela, la amante. A mí me toca alternar funciones con Enrique Chi. Mira. Sí, porque tú vas a alternar también. Yo no, ¿sí? Yo de momento, ¿no? Me quedo de jueves a domingo y con novela. Ellos no han parado. Tengo que de trabajar ensayar mucho. Desde la primera sesión de ensayos no han descansado Irene, Gerardo y Yolanda. Oye, pero a ver, ¿vas a hacer novela y vas a hacer teatro a la vez? De momento, Carlos, la producción de Carlos, lo cual les agradezco profundamente, y mi economía también, me van a dejar alternar, o sea, hacer la novela y la obra de teatro, porque mi personaje, de momento, no tengo locaciones. Ah. Es el personaje de una secretaria que se llama Genoveva, además el personaje cobra más importancia ya más adelante de la novela, al principio es un personaje más chiquito, y como siempre estoy en las oficinas, en foro, pues no es tan complicado que yo vaya al Céntrica de Santa Fe, que me dejen salir aproximadamente 5 o 6 de la tarde, ya voy maquillada y arreglada, y de momento, mientras el personaje no salga de locación, me están dando permiso. Claro. Lo cual de verdad se agradece porque, bueno, pues también el teatro, cuanto más lo haces, más le vas agarrando al personaje. Claro. Dijeras, es que todos los días es lo mismo, no, todos los días es diferente, porque el público es diferente, porque tú le vas, sobre todo la comedia, le vas encontrando, es tan milimétrica la comedia para que entren los chistes, es tan difícil. Claro. Pero estamos felices, y sí, felices de trabajar juntos, porque al menos nos vemos, ¿no? Sí, porque si por no, suerte, sí. Sí, porque si no, cada quien por su lado, ajá, ¿no? Ah, sí. Sí. Pero se llevan bien, ¿no? Se ve que se llevan bien. Sí, sí, nos reímos mucho. Es muy graciosa ella, es muy simpática. Tiene una agilidad mental, todo el tiempo está inventando, hace voces y juega un poco mucho, loca, pero bien. Y tú eres más tranquilo, yo soy un ¿verdad? Poco más, más tranquilo. Sí, más. Sí, comparado con Yolanda o con mis hermanos, sí soy mucho más tímido y tranquilo. Excepto, claro, cuando pierdo la cabeza. Oye, pero el otro día estábamos, pasó aquí Alex. Sí, que estaba, las vi. Pero quedamos con la vida. Ay, a ver, no, que tú, que yo, ¿qué pasó? Que esperas. Ay, ¿verdad? No me reí. No. Ah, cómo está el kilo de tomate y esto, pero no es posible. Tan enojado, es que para que nos cuentes, porque te invitaron a dar unos reconocimientos, ¿no? Fue una sorpresa lo de los reconocimientos, porque le había pedido Alberto es un amigo de muchos años que escribe teatro, dirige, actúa, es un hombre muy versátil. Toda su familia se dedica al teatro
y formaron un grupo que se llama Eureka, y hace años que están instalados en Puerto Vallarta, tratando de hacer, luchando por hacer teatro. Y hacen festivales, organizan cursos, talleres, seminarios, han invitado a Mario Zaragoza, a Daniel Martínez y su esposa Verónica Merchán. En fin, muchos colegas hemos estado acercándonos con el grupo Eureka, y le pedí que me mandara el itinerario por correo electrónico mientras estábamos ensayando los generales y todas estas cosas. Le decía, yo no me da mucho tiempo, pásame por favor ya el itinerario para echarle un ojo de lo que vamos a hacer llegando desde el lunes. Me había mandado uno, pero se iba a modificar. Habíamos cambiado la fecha porque se nos cruzaron las agendas. Y nos tenía preocupado una nota que había anunciado que Demián, mi hermano, y mi hermano Bruno ofrecían un curso por miles de pesos de actuación. Y entonces le pasé el dato a Alberto, le dije, aguas, pues eso nos va a afectar, échate un ojo en eso, averigua cómo está eso, porque me dijo una periodista que qué onda con el curso. Todo salió muy bien, los boletos de avión, fantástica recepción, el hospedaje, la alimentación, maravillosa gente como siempre. Pero ahí mismo me empezó a dar noticias frescas, Alberto. Me dijo, mira, va a pasar esto y luego vamos a reunirnos para ponernos de acuerdo porque hay un cambio de planes. En fin, trató de resolver lo mejor que pudo Alberto, pero empezamos a trabajar y nos encontramos con que el salón no estaba abierto, que la rueda de prensa... Y que querían que dieran los reconocimientos y ahí en el ese fue el día, malecón. Fue creo que el tercer día, miércoles. El segundo, el martes. Porque ya el martes me dice, vámonos a entregar... estábamos tomando video de preguntas y respuestas por secciones en un espacio ya muy reducido donde solo podían entrar por grupos, por separado los chicos para hacer esta sesión de preguntas y respuestas y platicar con ellos que se quedaran con el material grabado para que lo pudieran consultar, tratando de resolver los obstáculos. Y me dice al terminar, ahora nos vamos al Puerto de los Muertos o Valle de la Playa de los Muertos. Playa de los Muertos. Le dijo, de aquí no me sacas, no me vas a llevar a la Playa de los Muertos, jugando un poco en broma. No, es que tenemos que entregar los reconocimientos. Los diplomas de íbamos a eso. Entonces nos treparon en unos coches, fuimos por separado en distintos grupos, llegamos, salgo corriendo, le digo, ¿dónde? Yo te sigo. Ahí ¿dónde? En la playa. ¿Cómo? Hay un puente que ya no alcancé a revisar completo, que parece como si no te terminara de transportar a ningún lado. Parece como una especie de muelle, muy bonito el puente, muy hermoso, pero hasta donde yo alcancé a ver no tenía final, era como un muelle, pero moderno, vanguardista, una cosa arquitectónica muy interesante. Le digo, es ahí, sí, voy, me echo a correr para no perder más tiempo, llego... Y los espero, giro, y ahí vienen caminando muy preocupados. Vamos a buscar dónde sentarnos para ponernos, para firmar los reconocimientos. O sea, todo ahí. Le digo, bueno, sí, no había nada. A ver, me siento en un restaurante, a ver, siéntate aquí, ya estamos sentándonos a la mesa. A ver, Alberto, vamos, y me dice la dueña del restaurante, esa mesa no se puede ocupar. Bueno, entonces vámonos aquí afuera y ¿qué hacemos? ¿Y en la banqueta firmamos o cómo? Y en eso estábamos poniéndonos de acuerdo, ya estábamos un poco cansados cuando llega la representante de Secretaría de Turismo. Una chica muy guapa, muy muy bien vestida, muy elegante, muy amable, a preguntar, ¿cómo va todo? ¿Cómo has de la patada? Le digo, de la patada, porque pues llegamos el lunes y el salón no estuvo y nos tuvimos que ir. Sí, y ahora todo lo que te habían dicho estuvo mal planeado. Pero resulta que yo no sabía, hasta después me enteré, que ellos no fueron responsables los del Fideicomiso de Turismo, Guillermo Ojed y la señorita, que llegaban a entregarme un reconocimiento. Le digo, no te puedo recibir el reconocimiento porque pues estoy quedando mal con los compañeros, esto no está funcionando, no hemos cumplido la agenda, está... Es que pobres chavos, porque había gente que venía de fuera. De Lagos de Moreno, de Guadalajara, del Distrito Federal, del Estado de México. No hay ni un salón donde se les pueda dar el curso, ni un lugar donde se les pueda dar los cursos. Ya después me explicó Alberto, cuando Alberto ya me conoce, entonces dijo, voy a bajar, que seguramente pensó que se desahogue. Y el que la llevó más fuerte fue el señor Ojed, el caballero don Guillermo Ojed. Es que había unos que nada más te veían así. Sí, pero unos, todo un rollo. Unos parecían como guaruras. Sí, con letras. Eran actores del grupo. Una me ventilaba que también decía, mira.
Ella es actriz de Lagos de Moreno, de una compañía teatral que desde Lagos de Moreno se trasladó para llegar al curso. Él, el chico de la playera azul, estaba. ¿Es Alberto? Es un actor. Ah, no, él no es Alberto, es un actor. Pero ahí que, a la mitad de la nada. Pero entonces finalmente diste los reconocimientos o no. Sí, sí los dimos, nos prestó, ahora vas a ver quién aparece en la imagen que nos prestó, nos dijo, mira, yo te voy a poner unas sillas aquí en la terraza de este hotel, soy el gerente de este hotel, hacia la derecha de pantalla, espectador. Sí. Ahí está el hotel, que no se alcanza a ver ahorita, la terraza. Y ahí te pusieron unas sillas. Y ahí nos pusieron unas sillas. Pero pobres chavos, o sea, la verdad. Sí, o sea, no estaba bien organizado, esa fue la cosa. Pésimamente mal organizado. Y él estaba desde las 10 de la mañana, eso era ya casi la tarde-noche. Ya mandó un comunicado, Alberto, a través de... representando al grupo Eureka, ahí estoy haciendo de chinito. Y la señora le echaba aire de que lo veía ya agitado, la mesa. Verdad. Sí, los como pulpos diciendo, pues, chupeteadores. No hacía un calorón. Ya el Chucho ya totalmente fuera de lugar, ya corriendo. Yo aquí no me quedo, decía. Vámonos de un corte comercial. Regresamos con Yolanda Ventura y Odiseo Bichito. Bueno, estamos de regreso con Odiseo Bichiri y Yolanda Ventura, hablando de esta hora, bueno, de otras cosas más. Checa tu mail. Céntrica Banamex, de jueves a domingo. Una función los jueves, dos el viernes, dos el sábado y dos el domingo. Y la verdad es que está muy divertida. Es una comedia divertida. Muy divertida, con una propuesta visual y por parte del director, que también es el adaptador de esta obra, muy novedosa, porque te digo que todo aparece atrás, nuestra escenografía es una super pantalla enorme. Y ahí para los mensajes. Pasan algunas partes de los mensajes, pero también nosotros bailamos, hay una iluminación muy locochona. Es una propuesta interesante, creo que vale la pena ir a verla porque es esta comedia de enredos que ya se ha hecho mucho, pero con esto nuevo que es qué pasa con la tecnología hoy en día en nuestras vidas y cómo forma parte de nuestra cotidianidad absolutamente durante todo el tiempo. Y a veces hasta somos víctimas de los mensajes, somos víctimas de la tecnología, ¿no? Claro. O sea, vivimos... O sea, el teléfono ya es como una extensión de nosotros. Sí, claro. Haces así, sientes que no está el teléfono y ya te da como un sopón, o sea, sientes que te mueres, ¿no? Claro, sí. Entonces no, y además como ya no te sabes ningún teléfono, todo nada. Está ahí. Ya no sabes nada. A mí me robaron el teléfono un día y es que me quedé... Sí, en blanco. O sea, y ahora, pero ni el de mi mamá. Sí, yo no le creo. Puedes hablar ni a tu marido. Nada, no me lo sé, te claro. lo juro. Entonces, bueno, se van a divertir. Las críticas han hablado muy bien de la obra. Nosotros nos lo pasamos muy bien. Es muy difícil, es una hora y media parados, que eso también el director. Ahí está Violeta Excel. Está haciendo Estela, está quedando como una cucaracha Irene fumigada. Moreno también está. Irene Moreno hace la amiga ahí de Jimena. Ahí está haciendo Mariana, la amiga de Jimena. Ajá. Gerardo González haciendo Gavino. Entonces, para nosotros como actores es bien difícil porque no nos relacionamos. No. O sea, la actuación es ahora sí que un intercambio de energía y además para ayudarte en caso de que... Y de diálogo y todo. Pero aquí están viendo hacia el todo frente. Es de oído, todo vemos hacia el frente porque al frente. Estamos escribiendo. Muy cerca del público, es muy bello el teatro. Muy cursi. Sí. Muy soy una señora de la herradura. Todo el tiempo viendo al público. Así todo el es, tiempo sí. viendo al público. En la computadora o en el teléfono. Así exactamente. Es. Y mandando mensajes. O sea, estos personajes acaban enloqueciendo. O sea, esta mujer de la herradura que es toda amor y paz y hace yoga y la energía y todo. Bueno, se convierte en un monstruo enloquecido y. Sí. Está muy divertida, Gerardo está maravilloso. Ay, la gente está sale un feliz. Bombón, Gerardo está fantástico, es está de premio. ¿Quién es el productor? Ocesa. Ocesa produce, Ocesa. Dirige a Alfonso Cárcamo, que traduce y adapta la obra. Ahí está todo obra. Lo de atrás que va apareciendo. Que son todos los mensajes. Ajá, ves cómo bailamos ahí. Bailan y todo. Bailamos. Y de pie la hora y media. Y con tacones. Y con tacones y dos funciones. Ay, no. Ay, yo tengo las piernas destruidas. Mi circulación. Yo tengo que poner las piernas para arriba, pero la verdad se ha hecho una compañía muy bonita, nos está yendo muy bien, es una zona
pareciera uh-huh. difícil, céntrica, allá arriba en Santa Fe, justo al lado del centro comercial de Santa Fe. Sí, sí. Mm. Y ahí hicimos una función de monólogos, ¿te acuerdas? Sí, claro. Mm. Entonces, bueno, pues está muy fácil llegar con esto del tag y los puentes y todo, y nos ha ido bien de gente. ¡Qué bueno! Así que los invitamos a que sigan yendo. Oye, es que ya Santa Fe hay tantísima gente. ¿Verdad? Pues, sí, sí, totalmente. Ya sí. luego, para que no les agarre el tráfico de regreso, que vayan al teatro un rato, ¿no? Claro. Y ya luego ya... Claro. La función dura una hora y media, es un solo acto. Por lo tanto, no es una cosa ahí de que digas, uy, me voy a salir tardísimo. Es una hora y media de risas garantizadas. Y pues muy contentos. ¿Qué empieza a 8:30 la función? La, jueves a las 8, viernes 7:09, sábado 6:00 y 8:30 y domingo vas ahorita esta semana y la que viene es 5:30 y 7:30, pero parece que a partir del 7:08 la van a cambiar 5:07 uh-huh. para que la gente el dominguito salga un poquito más temprano. Ok. Uh-huh. Y pues los invitamos a que vengan a vernos. Sí, que se diviertan un rato, que se relajen. Jueves y viernes está Odiseo, sábado y domingo está Enrique Chi, porque Chil, él da, lo, da La Dama de Negro. Uh-huh. Ah, claro. También está, que también ya lleva no sé cuántas representaciones. Sí. Y también estás en novela, ¿no? Terminé La Mujer del Vendaval y justo vengo de unas pruebas, de presentar pruebas para una productora muy querida, que no sé si puedo decir el nombre. ¿Carla? De no, es muy querida, Carla, claro. Carla es muy querida, muy exitosa, Rocío Campo. Para la novela querida. Esta de comedia. Sí, las damas en producción de telenovela han probado que como el Hollywood de antaño, las que dirigían y escribían cine eran las que partían el queso, las damas, claro. ¿no? Las que conocían perfecto de la sensibilidad. Ay, ¿no? ¿Ves porque me cae bien? Sí, y ahora pues está... O sea, ay, Rocío, ya, ¿no? Oye, Rocío Campo, novelas, muy buena, sí. Carla, igual que Angel, y le ha ido súper bien. Y ahí tuve el gusto de saludar al buen Lalo Mesa, que te manda muchos besos, le di tus besos de saludo, a Arturo Guízar, actor y amigo del equipo. Oye, ya no nos dijiste, porque ella sí vino cuando posó para Playboy, pero tú no. ¿Qué opinas de que tu mujer haya posado para Playboy? Feliz de la vida de que haya ella obsequiado un momento de felicidad a damas y caballeros que hayan querido adquirir la revista. ¿Pero no eres celoso? No, no, para nada, no. No, 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 no. Fue totalmente su él su me hizo idea, la entrevista su, para Playboy. ¿Ah, por serio? Invitación de la revista nos preguntaron qué les parecería. Sí, fantástico. Y ella se puso muy bien de acuerdo con el gran artista Enrique Covarrubias para crear esta atmósfera. Ellos decidieron en pero Mancuerna fotos, ¿eh? La atmósfera, la luz, el tema más o menos de la secuencia de qué él, estarían a él haciendo. Él es una persona que le gusta mucho el desnudo. En pintura, en fotografía. Desde niño mi padre me traía para arriba y para abajo diciéndome, es arte, mijo. Yo la veo encuerada, mi papá, yo no sé qué será, pero está encuerada la señora. Pero es arte, mijo. Y sí, me llevaba a museos, al teatro, ¿verdad? A todos lados y no tengo ningún problema con eso y por supuesto me encanta que... Está bien, te dijo, me voy a desvestir, es arte. Es arte y es alegría y es buena vibra, sí, es un... Sí, es bonito, es bonito, cuerpo, sí. El cuerpo es siempre es buena noticia, el cuerpo humano siempre es una agradable noticia. Bueno, de y contemplarse además finalmente y de... el que la tiene eres tú. ¿No? Bueno, no. Sí, claro. Sí. Que todos la vean en la revista, pero... ¿Con quién vive? Sí, ¿verdad? Pues, sí. Lo siento, amigos. No. Oye, ¿dónde ronca? ¿Dónde ronca? Aquí. Aquí duerme. Entonces da igual, ¿no? Pues sí. Gracias. Pues sí. Sí, suerte sí tengo. Sí, claro, soy un privilegiado. Sí. Ay, qué bueno. Es un privilegio. Gracias, Maxim. Gracias. No, es un encanto estar aquí con ustedes. No nos habíamos visto, ¿verdad? No, a la vez de que llegamos que no aquí con Rafita no, Perrín. No, veniste con La Dama de Negro. Pero no me tocó contigo, no, ¿verdad? Me da un gusto saludar. Creo que un jueves que no viene Anita y que viniste para lo de La Dama de Negro. Así es. Y de haber sabido que venías hoy, te hubiera traído suavicremas. ¡Ay, gracias! Por... Es que... Andabas con tu bolsita. Al león suavicremas, al monstruo suavicremas, al monstruo come galletas. Pero no, dice Yolanda que ella fue la que le mandó el lunch y no traía suavicremas, pero sí le habías mandado su lunch. Le había mandado esto su jugo de tomate. Esto fue en Vallarta. Su lunch, su yogur, sus galletas integrales, porque... comemos muy sano y él es come muy sano, entonces le yo que tengo esta cosa de las mamás de mandar el lunch, pues le mando siempre su lunch, porque para las fotos aprendí a comer y aprendí que tenemos que comer cada 3 horas. Claro. Y entonces, para que el cuerpo siga funcionando. Y si no hubieras mandado el lunch, no hubiera comido nada. No. Además nada. De que se moría de calor. De 10 de la mañana a 10 de la noche, el pobre no comió nada. Claro, después nos fuimos a cenar rico. Es un lugar delicioso. Sí, nos trataron muy bien. Porque Vallarta es un lugar maravilloso. Precioso. Hermoso, es que ya saben. ¿No? Tiene unos lugares. Qué lugares, qué comida, qué gente, oye, colores. ¿Dónde cenaron? En el café de la ¿se puede decir? Sí. Sí, en el café qué de la
artistas. Lugar, ¿verdad? Padre, ¿verdad? Se come buenísimo. Riquísimo, sí. Riquísimo, sí. Cenamos riquísimo. Delicioso. La sopa de langosta, la crema de langosta que te sirven en una calabaza. Ay, ¿no? Delicioso. Ay, sí. Sí. En Vallarta hay muy buenos restaurantes. Muy buenos, muy buenos, muy buenos restaurantes. Es un lugar maravilloso. Es un México, lugar precioso. La gente que nos escuche por internet o así, vengan a México porque de veras es hermoso. De veras es hermoso. Ay, hermoso. Sí. Muchas gracias. Gracias. Y sí, vengan al teatro a ver, checa tu medida. Sí, gracias. Checa tu medida. Gracias. Gracias, Maxi. Como no, te dejo muchos besos. Siempre le mando también. Besos. Ay, siempre te escucha. Maricruz, besos. Besos, Maricruz. Bueno, ya nos vamos. Gracias, Anita. Gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias.